Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestra última porción del Sefer Shemot, la última para allá del libro de Éxodo. Ya nuestra próxima porción nos toca ya Vayikra. Es increíble, pero realmente el tiempo vuela. Esto es increíble, así que... Pero bueno, entonces la clase de hoy día, vamos a poner acá dentro de la pantalla, es para allá Pekudei. Acuérdense que, como les dije en la clase pasada, esta se lee generalmente en los otros años, junto con Vayejel, Vayejel Pekudei. Este año se lee separada porque tenemos 13 meses en el año. A esta clase le he llamado Te visita, te cuenta o te castiga. Esto se trata porque les puedo... Hay veces que es bueno traer una enseñanza de repente basada en una palabra nada más, porque una palabra tiene tanto, pero tanto para enseñar a más hermanos. Esto es increíble. Pero bueno, vamos a hacer nuestra oración para poder empezar nuestro estudio el día de hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Bendito es tu eterno Elohim del universo, que nos santifica en tus mandamientos y nos has ordenado ocupar nuestras palabras de la Torah. Amén. Ok, vamos a poner entonces así nuestras dos pantallas. Ok, para Shat Bekudei, te visita, te cuenta o te castiga. Vamos a ver por dónde es que empezamos esto. Ok, Shemot 38:21. 38:21 es donde empieza la porción, donde dice: este es el inventario para el tabernáculo del pacto, que fue registrado conforme al mandato de Moisés por mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, para el servicio de los levitas. Ok, y comienza pues a hacer un recuento, vuelve a hablar de las vestiduras sacerdotales. Y después el capítulo 40, que es el último Shemot, ya el tabernáculo elegido, levantado, y en fin, así que esto. Entonces, acá está recordando ya todo lo que se ha hecho, vamos a decir una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá en el hebreo? Dice así: Ele Pekudei, o Fekudei, la palabra es Pekudei, pero acá aparece como F. Es Ele significa estos. Estos o estas. Esta palabra L es plural, es una palabra de las pocas que hay en el hebreo que puede ser utilizado para femenino y masculino. Es estos o estas, según la palabra que decía. Fekudei. Acá la textual, por ejemplo, lo ha traducido como inventario. Entonces después dice Hamishkan, del Mishkan. El Mishkan sabemos que significa el verbo Shakan, que es de la morada, ¿ok? Mishkan Ha'edut, y voy a decir el Mishkan Ha'edut, del Edut, de la reunión, del testimonio, ok, eso es lo que se traduce más o menos Edut, porque tiene el verbo Ed, que es de testigo. Dice Asher Pukat al Pi Moshe, el cual, dice acá, el cual fue registrado, lo ha traducido acá la textual, registrado, o sea, conforme a la boca de Moshe, o al mandato de Moshe, al Pi sobre la boca de Moshe. Pero como verán, eso pues, lo puse yo en rojo, es lo mismo. Fekudei Pukat es el mismo verbo, ¿ok? Lo que pasa es que cambia. Entonces aquí la textura, por ejemplo, uno la tradujo como inventario y la otra lo tradujo como registró, ¿ok? Por eso ven las diferentes, un mismo verbo traducido de dos diferentes formas. Dice Abodat, dice Abodat Halevim Beyat Itamar, del trabajo, dice del trabajo. Del sacerdote de Itamar, que es del Leví, del trabajo de los Leví en la mano de Itamar, ven a Aarón Jacón, hijo de Aarón el sacerdote. Ok, así que entonces aquí vemos que por eso la parasha se llama Pekudei, porque comienza con este primer verso. Así que vamos a ver entonces ahora qué cosa fue lo que yo quise enseñarles cuando está, ¿cómo se llama? Está el nombre de esta clase que le puse, aquí vamos a poner en toda la pantalla. El verbo, como ya les he enseñado en las clases, se han enseñado Bereshit y para Bereshit, todo se presenta en AA. En este caso es Pakat. Pakat. Y este verbo se ha traducido de tres diferentes formas: visitar, contar, castigar. ¿Okay? Entonces, ahora están entendiendo por qué yo les hice la pregunta. El Eterno te visita,
¿Te castiga o te cuenta? ¿Cuál de las dos? Ok, entonces vamos a poner ejemplos. Siempre que les enseño un verbo, una palabra hebrea, les pongo los pasajes para que ustedes puedan comprobar. También les pongo las concordancias Strong para que ustedes puedan comprobar. Siempre todo lo que les enseño es para que ustedes lo puedan comprobar con las escrituras. Entonces vamos a ir a Bereshit 21.1. Es el primero que vamos a leer. 21.1. 21.1. Y esto es, se trata ya del nacimiento de Yitzhak. Y empieza diciendo, visitó Adonai a Sara, como había dicho, e hizo Adonai con Sara según había hablado. Visitó, pacat, pacat. ¿Ok? Así que acá lo ha traducido como visitó. ¿Por qué? Porque se cumplió la promesa. Acuérdense que ya el Eterno antes lo había visitado. Sin embargo, acá dice ya esta visita, porque ya ha nacido el cumplimiento de esta visita. Éxodo 4:31. Vamos a Shemot 4:31. Vamos a ver cómo se ha traducido. Y dice, el pueblo creyó y al oír que Adonai se ocupaba de los hijos de Israel y había visto su aflicción, hicieron reverencia y se postraron. Aquí lo ha traducido como, lo ha traducido como había visto su aflicción. Pero no, perdón, en la parte dice, al oír que Adonai se ocupaba de los hijos. Acá esta palabra no tiene que ver con ocuparse, tiene que ver, los había visitado, los había contado, o sea, esto es lo que este verbo, eso es lo que significa este verbo. Por eso le digo, las traducciones a veces no ayudan. Génesis 25, ahí van a ver que nuevamente acá sí está traducido como visitar, ¿ok? Es cuando dice 25. No te postrarás ante ellos, están los haceres de Jabarim, las 10 palabras o los 10 mandamientos, donde dice, no te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy Elohim, yo soy Hashem tu Elohim, Elohim celoso que visita la iniquidad, visita, pacat, esta es la palabra. Y por último, vamos a ver déjeme ver una cosa, que estoy segura que he leído el pasaje, como está tan lejos, voy a ponerlo acá. Éxodo 4:31 y ahora vamos a 30:12 de Shemot. Ok. 30:12. Ya casi al final de Shemot. Donde dice, cuando formes el censo de los hijos de Israel, de aquellos que han de ser empadronados, entonces cada uno pagará el rescate de su alma a Adonai a ser empadronados para que no haya plaga entre ellos al censarlos. Cuando formes el censo, cuando los cuentes, pacat. Entonces, eso es muy interesante, amados hermanos, que esta misma palabra que tenga que ver para cuando ser contado, cuando el Eterno te cuenta, o sea, que está te cuenta, te está visitando, esa es la idea que está trayendo esta palabra, ¿ok? Pero vamos a ver más aquí, como le dije yo de esta clase, hay más información. Vamos a ir ahora sí a Yeshayahu, a Isaías 26:21. Entonces, ahí van a ver acá otra traducción de esta palabra, por eso le dije yo que uno tiene que meditar con qué forma el Eterno viene a la vida de nosotros. Isaías 26, 21. Dice así: He aquí, sale Adonai de su morada para castigar la culpa del morador de la tierra. La tierra descubrirá la sangre derramada, no encubrirá ya más los asesinados en ella. ¡Wow! Mira lo que está en el hebreo: dice, Kihine, he aquí, Hashem, Yotze. Mime como Adonai sale, Yotze, sale de su lugar, de su sitio. Macom es la palabra, es el lugar de él. Dice, Lifkot, Lifkot. ¿Qué cosa es? Acá se ha traducido para castigar. ¿Ok? O para pedir cuentas. Si entendemos que esto es para, se trata también como contar. Para castigar o para pedir cuentas. Dice, Avon Yoshev Haaretz Alav. ¿Para qué? La iniquidad, esa palabra, la iniquidad, que está sentada sobre la tierra, lo que dice Cosma literalmente, ¿ok? Sobre ella, sobre la tierra. Vegilta haaretz et dameja. Y la tierra hará revelar su sangre, ¿ok? Es lo que dice, sí. Revelar a esta gilata, ese del megilá, ese verbo de revelar. O sea, la tierra revelará su sangre, dice. Velote jase ot el jarrugueija. Y no encubrirá más a los que han sido asesinados, a los que han matado. Acuérdense que esto que lo vemos de Bereshit, cuando dice la sangre de tu hermano clama. Entonces estamos viendo, amados hermanos, que esta palabra, que es cuando es contado, es visitado, o es, ¿cómo se llama? Castigado.
¿Ok? Y esto es importantísimo que nosotros entendamos porque hay un día especial que el Eterno escogió para esto. ¿Ok? Quiero que vean aquí. Quiero que vean aquí. Vamos a ver esto realmente. Vamos a ver acá. Sofonías 1.12. Quiero acá llevarlos por otro lado, pero más adelante voy a enseñar, tocarles un tema que es muy importante. Vamos a ir a Sofonías. Por eso sabemos que dice que el juicio empieza por la casa de Elohim, ¿verdad? Entonces, mire lo que nos dice Sofonías. Sofonías nos dice por dónde va a empezar ese juicio, ¿ok? Ay, Sofonías 1.12. Dice así. En aquel tiempo escudriñará a Jerusalén con linternas y castigará a los alertados sobre las heces de su vino, a los que dicen en su corazón, Hashem no hará ni bien ni mal. Ok, acuérdense que viene pues presencia de Adonai, el día de Adonai está cercano, se trata de esto. Y él dice que en aquel tiempo escudriñará a Jerusalén, ok, con linternas. Pero acá no es escudriñar, sino es este verbo pacat. Visitaré, contaré, pasaré cuenta, pediré cuenta, voy a comenzar a pedir cuenta, voy a comenzar a visitar. Eso es lo que está en esta palabra, ¿ok? Ahora, seguimos la siguiente. Dice así, como hemos llegado al final de Sefer Shemot, los rabinos enseñan algo muy importante sobre este libro de la Torá. En su estructura narrativa. A primera vista parece una narrativa histórica, salpicada por diversas leyes y dominada en el último tercio por un relato de santuario que no encaja fácilmente con lo anterior. Sin embargo, la Torá nunca registra una mera historia. El Éxodo representa la historia con un propósito, un tema subyacente, una estructura moral, un punto de partida y un destino. Es una historia hecha no solo por las decisiones humanas de los protagonistas humanos, ya que también Elohim es una parte esencial de la historia, como director y como actor principal. Esto es lo importante que tenemos que entender. Shemot termina con todo esto, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que ya está el inicio de la historia de Israel, porque vamos a decir, eso los ha sacado de la esclavitud, les da la constitución del reino, les ha dado el santuario para que lo adoren, y comienza esta vida de relación, ¿ok? Donde cada uno de verdad es responsable, porque ya tenemos la constitución del reino, la Torah, para poder realmente decidir qué es lo que vamos a hacer. Para que después, al final, cuando seamos visitados o contados, ¿ok? Que de acuerdo a qué nos va a juzgar, de acuerdo a qué nos va a tratar el Eterno, de su Torá, su palabra, sobre todo si se entiende que son los haceres de Barín, ¿ok? Ahora miren esto. Dice así, el Éxodo, leído con atención a los matices y a la estructura, tampoco es simplemente un drama divino en el que todos los actos importantes pertenecen a Elohim. Hay un subtexto, una narrativa contraria a lo largo del libro, que dice una historia muy diferente. Esta segunda historia trata sobre la repetida devolución de la responsabilidad de Elohim a los seres humanos. El Eterno le da esa responsabilidad cuando le entrega la Torá. No se trata de poder divino, sino de la capacitación divina. Es como si Elohim hubiera dicho a los israelitas, los salvaré, pero luego los enseñaré a ser salvos ustedes mismos. Les entregaré la libertad, pero quiero que aprendan a crear una sociedad libre. El Elohim educador está tan presente en el Éxodo como con el Elohim libertador o liberador. Y lo mismo ocurre con la figura humana central de este drama, Moisés. Hay mucho sobrenatural en el Éxodo, pero también mucho de natural. Elohim nos muestra el camino, pero luego espera que lo sigamos y que aprendamos a leer el mapa de la redención y a navegar por el desierto del tiempo y los peligros que amenazan constantemente la búsqueda de la libertad. Ahora están entendiendo por qué sucede todo lo que sucede en Shemot, el libro de Shemot. Esto es increíble, la sabiduría de los jajamín, porque eso no es Mariel, amados hermanos, estos son los jajamín de Israel, esos comentarios. Y es por eso que tenemos que entender, y Pablo nos lo dice, que todo lo que sucedió a Israel es un ejemplo para nosotros. Así que este libro es importantísimo que entendemos. Nosotros antes éramos esclavos del pecado, porque los hebreos eran esclavos, y de ahí salieron y se llaman nación de Israel, Am Israel, pueblo de Israel, porque tienen una constitución, un reino, pero necesitaban la tierra para poder establecerse, porque sin tierra pues no hay nación. Así que todo esto es como una presentación del camino. El Eterno ha hecho todas las cosas, pero ahora espera que nosotros hagamos. Y casualmente eso se pidió de Israel. ¿Y qué hizo Israel? Caminó por el desierto, lo que debía conquistar la tierra en 11 jornadas, se demoró 40 años. ¿Por qué? Por la dureza del corazón y la desobediencia. Así que esto es increíble, lo que, por eso les digo, cuando nosotros leemos así sobre encimita, no podemos ver lo que realmente podemos ver cuando entendemos la forma que lo entienden los sabios. Entonces miren esto, increíble que también dice, al examinar el libro en su totalidad, vemos que la narración está dividida en dos.
en dos grandes arcos, cada uno con una estructura quiástica o quística, como se llama, o de espejo. Por ejemplo, el capítulo, vamos a ver la primera parte del libro de Éxodo, ¿ok? Dice así. Vemos que el capítulo 1:6 trata de una sociedad injusta, porque vemos que es este faraón que abusaba de los hebreos, de su mismo pueblo. El 7:13 tenemos liberación, las 10 plagas. Después tenemos en el medio la división, el mar de juncos, o sea, cuando ellos salen a libertad. Tenemos después la libertad, los 10 mandamientos del capítulo 19 y 20, y después el 21 y 24, donde está la entrega de la Torá, lo que Moshe les lee, que es la sociedad justa. Después tenemos, si nosotros nos damos cuenta cómo está esta estructura, continúa después, la otra parte, con el tabernáculo, con comienza del capítulo 25 hasta el 31, la instrucción del tabernáculo. Vemos que termina, como aprendimos en la clase pasada, el Shabbat, que al final de esta instrucción de construcción del tabernáculo está el Shabbat. Después en el medio está el becerro de oro. Después vuelve a mencionar, empieza con el Shabbat y comienza con el tabernáculo, la construcción. Como verán aquí en el medio, por un lado tenemos la visión y por otro lado el becerro de oro. ¿Y por qué? Porque los dos, amados hermanos, es cuando hay división, separación. Porque realmente así en la visión del mar, que es los egipcios como terminaron y así como terminaron los que adoraron el becerro. Así que tienes una estructura maravillosa que los sabios pueden entender de este libro. Eso les digo, esto nosotros no lo podemos ver, ¿ok? Entonces ahora sí, dice así: somos imagen de Elohim, somos hijos de Elohim, somos socios de Elohim. Dentro de nosotros está el aliento de Elohim, a nuestro alrededor está la presencia de Elohim, cerca de nosotros está el hogar que construimos para Elohim. Por delante tenemos la tarea que Elohim nos ha encomendado, ser sus agentes de justicia y compasión. Nunca se ha dado un relato más noble de la condición humana y todavía nos desafía. ¿Por qué, amados hermanos? Porque esto es lo que se trata el Sefer Shemot. Así, ay, perdón, se acaba. Cuando termina de esta manera, ven todo esto que termina. Pero, volviendo al inicio de la clase, ¿ok? Quería enseñarles todo esto también porque quería tal vez un poco de enseñanza sobre la estructura del libro, que es importante que entendamos. Volvemos al principio, cuando dije yo, Pakat, Pakat, te visita, te castiga o te cuenta. Y esto es algo increíble que tenga este verbo, porque hay un día que el Eterno escogió. El Eterno, cuando dio la constitución y dio sus tiempos señalados, que se ha traducido realmente como Mikra Kodesh, citas divinas, sus convocaciones santas, que Él nos convoca para que nosotros nos presentemos ante Él, así podamos reunirnos o no reunirnos, tenemos el deber de celebrar ese tiempo señalado, el tiempo exacto que Él ha mandado. Porque en esos tiempos, amados hermanos, que Él nos va a visitar. Él nos va a visitar, para bendición, por la obediencia. Nos va a visitar, nos va a contar, va a quedar registrado. Acuérdense que también fue traducido como registrado. Porque todo lo que hacemos es registrado en los libros del Eterno. O que si no, va a ser castigado. ¿Por qué? Porque hay un día especial que va a cumplir todo eso. Es en Yom HaKippurim cuando se cierran los libros. Acuérdense que de Yom Teruah a Yom HaKippurim, ahí están esos 10 días donde el Eterno comienza a contar, Pakat, Pakat, ese Poket, et Hadam, acá a todo ser humano. Como ovejitas las cuenta, pero esas cuentas las está visitando, las está registrando, ¿y qué? Las va a tener que castigar, si es que son escritos en el libro de los Rashaim, de los malvados. Entonces, ¿entienden? Eso es increíble, el hebreo, esto profundo que tiene, que una misma palabra pueda tener tantos significados. Pero cuando vemos, está claro, entendemos cómo esa misma palabra tiene que ver con visitar, tiene que ver con ser contado, ser registrado o tiene que ser con ser castigado. Es lo mismo que un padre. Un padre te visita, viene a tu casa, te va a halagar, qué bien está tu casa, hija, te felicito. O te va a criticar, ¿qué has hecho? ¿Qué es esto? O, y sobre todo cuando de repente es un niño que visita el cuarto. En fin, ya podemos hacer un montón de enseñanzas basadas solamente en esta palabra. Así como verán, esto es lo bello que tiene el idioma hebreo, más hermanos, de verdadmente que solamente conociendo este hebreo es que nosotros podemos ver. Así que por eso esta clase tuvo dos temas, el tema de la palabra hebrea y el tema de cómo se llama la distribución del Sefer Shemot, que verdaderamente es increíble para nosotros, y después ya viene Vayikra, que casualmente el libro Vayikra es la santidad,
porque casualmente después de que ya les dio las reglas de cómo se llama, de cómo construir santuarios, de cómo portarse la Torá y todo eso, ahora les pide santidad en todo, y viene este libro de Vayikra, que continúa pues en Sinaí, ¿no? Y este, ahí es lo que es ya la santidad ya de nosotros, de cómo presentarse ante el Eterno, de qué comer, de qué presentar en la fiesta, en fin, todo lo relacionado realmente a la santidad. Ese es el orden precioso que tiene estos libros, y justo en Vayikra justamente está en el medio, es el axis central, es el más importante porque tiene que ver con santidad. Así que ya estamos avanzando, ya se acerca realmente el tiempo de los Moedim. Así que esto es increíble, amados hermanos, que este año estemos unidos, en verdad, es mi deseo. Así que será entonces, como siempre, hasta la próxima. Espero han disfrutado esta clase. No se olviden apoyar nuestro ministerio, los que se edifican con las enseñanzas. Manténganos en oración y compartan los videos. Será hasta la próxima. Que el Eterno me los bendiga y los guarde. Shalom Alejem.